¡pam! Vamos con la tarea de hoy. Espero que el cuerpo se canse y espero que lo disfrutéis. Comenzamos elevando los brazos, cojo aire y voy atrás, y suelto aire y voy para abajo, y bajamos vértebra a vértebra, despacito. Buscamos el suelo con las manos y avanzamos para hacer la pirámide. Llevamos las rodillas al suelo y pasamos a gatas para hacer el gato. Continuamos con el gato, pero vamos a llevar las piernas manteniendo el ángulo recto. Ese ángulo recto y la pierna arriba, alternando las piernas. Quiero que prestéis atención a la cadera. La cadera tiene que quedar plana, no tiene que levantarse, ¿de acuerdo? Que quede paralela al suelo. Perfecto. Continuamos con el gato y elevando las piernas, pero llevamos los codos al suelo de manera que el cuerpo queda recto y al extender los brazos, cuando la curvita va hacia abajo, la mano queda justo enfrente del hombro. Todo lo demás, como siempre, el cuerpo plano, sin desplazamiento, la espalda, como veis, arquea arriba y abajo y la cadera plana, como lo estamos haciendo hasta ahora. Pasamos a caracol.
vais a tumbaros de lado. El brazo abajo extendido, os acostáis sobre él y el cuerpo bien recto. Imaginad que tenéis un eje clavado para que el cuerpo no se mueva. El cuerpo bien quieto. Lo que vais a hacer es, con un brazo encima del otro y una pierna encima de la otra, elevar el brazo de arriba y la pierna de arriba. Después, bajará despacito. A continuación, elevamos primeramente brazo de arriba con pierna de arriba, al igual que antes, y a continuación el brazo de abajo y la pierna de abajo. Baja todo lento, muy lento. Para completar esta serie 3, elevamos brazos y piernas al mismo tiempo y baja lentamente. Ahora cambiamos de lado para hacer las tres series del otro lado. Hemos comenzado elevando el brazo de arriba y la pierna de arriba. Elevamos brazo de arriba y pierna de arriba y brazo de abajo con pierna de abajo. Sube separado pero baja todo junto. Por último, elevamos todo el conjunto al mismo tiempo y bajamos también al mismo tiempo. Cambiamos y nos vamos a colocar boca arriba, llevando las manitas detrás de la cabeza y los codos bien abiertos. Elevamos la cintura escapular activando el transverso abdominal.
es el transverso, el que hace la fuerza. Al mismo tiempo, ambas rodillas van hacia el pecho y luego vuelven, de manera que contraemos todo para luego extenderlo. Partiendo de piernas extendidas, lo que vamos a hacer es llevar una rodilla al pecho mientras que la otra pierna eleva, y levantando el cinturón escapular, el codo contrario va a buscar la rodilla que ha ido al pecho. Va a moverse porque necesitamos más espacio, pero vosotras, si tenéis espacio suficiente, podéis manteneros. Seguimos tumbadas y hacia arriba. Lo que vais a hacer es elevar una pierna recta que va a caer hacia el lado contrario para luego levantar y caer hacia su lado. La pierna vuelve al centro y abajo y cambiamos. Ojo con la cadera, porque cuando la pierna cae hacia su lado no debe levantarse, tiene que quedarse bien planita. Cuando la pierna va al lado contrario sí que se levanta, pero cuando la pierna va a su lado tiene que quedarse bien quietecita.
ahora extendéis los brazos al frente, al suelo. Brazos y piernas van a subir rectas arriba, apuntando al techo. Una vez que están arriba, cada pierna y cada brazo cae a su lado. Al caer, van cerrando, cierran al frente, pero sin llegar a plantar, reiniciamos elevando de nuevo piernas y brazos. Comenzamos una vez más. Y ahora vamos a cambiar el sentido del movimiento. Y además añadimos elevar la cintura escapular cuando caen brazos y piernas. Nuevamente Alicia se va a mover, pero para acomodar un poco la postura, cuestión de espacio. Si vosotras tenéis espacio suficiente, seguís tumbadas, boca arriba y colocáis los brazos en cruz. Flexionáis y eleváis ambas rodillas, piernas juntas y lleváis ambas piernas a un lado y a otro. Puede levantarse lo que se levante, por supuesto la cadera, pero si notáis que los hombros se levantan, pues perfecto. Ahora pasáis a tumbaros del todo, piernas bien extendidas y brazos bien extendidos atrás. Lo que vamos a hacer es levantar un poquito cintura escapular y un poquito las piernas. Hay que intentar que todo lo que levantan las piernas, o mejor dicho, todo lo que levanta la cintura escapular, sea lo que levanten las piernas. Ni más ni menos. Seguimos igual, pero un poquito más arriba. Hay que levantar un poquito más la cintura escapular y un poquito más las piernas, sin llegar a incorporarnos. Tenéis que ir a isquiones, tenéis que incorporar el cuerpo dibujando una V. Podéis coger las piernas si queréis.
sentadas vais a extender los brazos y vais a hacer rotaciones desde la cintura. El pecho bien abierto, la cintura escapular bien abierta, lo que gira es el cuerpo y son los brazos lo que acompañan. Vais a procurar coger aire de un lado hasta el otro y soltarlo a la vuelta. Arriba, bien extendidos, y seguís con la misma dinámica de movimiento. Los brazos se quedan arriba y partiendo de una espalda bien recta, vais a redondear la espalda hacia adelante y vais a redondear la espalda hacia atrás. De manera que transverso abdominal y zona lumbar van a contraer y van a hiperextender de manera antagónica. Cruzáis las piernas y las rodillas tienen que quedar lo más cerca del suelo posible. Vais a extender los brazos y a rotar, llevando un lado hacia detrás, encogiendo la dorsal de ese lado que ha quedado apuntando a la espalda. Lado, extiendo, voy hacia atrás y encojo. A continuación, extendéis piernas y cogéis las piernas lo más cerquita de los pies. Tenéis que coger las piernas por detrás. La postura del cuerpo queda muy abajo y hacia adelante. Y ahora pasáis a caracol. Lo que vais a hacer ahora, y ojo porque no es fácil, es llevar una pierna hacia adelante. Tiene que estar más o menos en ángulo recto. El pie va a quedar más o menos cerquita, mejor dicho, debajo del pecho. Y la otra pierna extiende atrás. Vuestro cuerpo queda abajo. Tenéis que procurar que la cadera quede lo más plana posible y lo más pegadita al suelo. Para esta postura tan bonita, vais a incorporar el cuerpo arriba con brazos abiertos en cruz. Muy despacito, volvéis abajo para cambiar las piernas. Repito, muy despacito, cuidado con las piernas. Cambio de piernas, el pie queda debajo del pecho o cerquita de él porque la pierna queda flexionada lo más posible en ángulo recto y recordad, el cuerpo bien abajo, la cadera bien plana y lo más pegadita al suelo posible.
Incorporáis el cuerpo y los brazos en cruz. Y con mucho cuidadito, quitáis esta postura, quitáis este nudo que tenéis hecho y os tumbáis boca abajo del todo. Vais a llevar talones a glúteos, vais a cogeros los pies, los calcetines, los pantalones, donde podáis y cuando los hayáis cogido, arriba. Levantadme, os separad del suelo las rodillas y el pecho. Vale. Vuelvo al suelo y hacéis el caracol. Vais a ir a gatas, a cuadrupedia, vais a pasar a hacer la pirámide. Vais a llevar el cuerpo hacia las piernas, pasito a pasito con las manos. Y vais a ir subiendo, os vais a ir incorporando despacito, vértebra a vértebra. Muy bien. La cabecita va de hombro a hombro. Y ahora la cabecita asienta. Asentar la cabeza está bien, pero en este caso estamos asintiendo, estamos asentando. Ahora negáis. Y ahora extendéis brazos, arriba crecéis, separo los brazos a cruz y pegáis y final. ¡Adiós!